La verdad que había un bulto de gente de Slanesh aquí esperando para darme una buena paliza. Y algunos de mis samuráis cometieron Anakiri antes de siquiera. Antes de siquiera ver al enemigo. Se lo escucharon los pasos de lejos. Ya estaban flipando. Pero bueno, sin cabeza el loco este. Mira, todavía está luchando. A mí me encanta eso de los no muertos, ¿no? La animación de esto también está sin cabeza y luchando. Una locura los locos estos. Sin cabeza, mírenlo ahí defendiendo contra nuestros valerosos samuráis la frontera. Empiezan a cargar las tropas del imperio, pero como estaban tan desorganizadas, no lo pudieron hacer muy bien. Así que el daño fue mínimo. Justo lo que quería, era parecido a lo que quería al menos, algo así. Mientras que nuestros arqueros daban apoyo. Mira eso, qué lindo. O sea, caballeros imperiales ahí contra lindos samuráis. Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más. Hoy seguiremos jugando el Warhammer 3 con el capítulo número 3 de esta serie con Joanbo, el dragón de Jade. Y bueno, hoy estamos en el capítulo número 3. Lo primero que quiero hacer es responder unos cuantos comentarios, aunque la mayoría eran cosas así, no sé, me encanta esto, lo bueno, ¿eh? Corazoncitos y cositas, que eso me gusta. Me encanta. Pero repetirles nuevamente que si queréis alguien que juegue algún juego o que juegue con alguna facción específica, dejármelo ahí en los comentarios para yo enterarme, poder meterme dentro de sus mentes y dominarlas. No, mentira. Poder saber lo que queréis, ¿entiendes? Es simplemente la cuestión. A mí me dieron un juego, ¿no? Que ese sí que no lo había oído. O sea, Warhammer 40.000, o sea, déjame en los comentarios, ¿jugarías el Warhammer 40K? Dios, se me olvidó el nombre. A ver, War of Dawns. No, Dawn of Wars. O sea, Amanecer de la Guerra. Sí, lo podríamos hacer. No me molestaría. Solo me gustaría que me dijeras un poco más preciso. Porque, o sea, ahí yo estuve buscando la información. Y por lo que vi, es un juego de guerra con batallas en tiempo real. Como el World of Warcraft o el Age of Empires. Ese tipo de juego. Entonces, no hay problema. Lo podemos hacer. Aunque he estado viendo videos más de... O sea, últimamente del Space Marines, el juego este de este año creo que fue de... Creo que Space Marines 2. O sea, Warhammer 40.000 de los Space Marines, eso. Que van por ahí, o sea, el juego está súper tocho. Todavía no le he metido la cabeza porque no he tenido tiempo, pero puede que lo haga. Promete bastante, digamos que... O sea, tienen que imaginarse que los marines, o sea, los soldados, o sea, en la historia, o sea, de ese mundo... La humanidad está en guerra con todo. Tiene tres ojos, está en guerra la humanidad con ellos. Fue un humano, ya no lo es, estamos en guerra con eso. En guerra con todo, y la humanidad yo diría que se está extinguiendo, no lo sé. Es que están en jaque bastante, tienen un problema con esto, un problema con el caos, problema con los otros, epidemia, los pieles verdes atacándolo, ¿no? Terrible. Pero en sí lo que me refiero que ese juego también es en parte de ese mundo, ¿no? Lo que sería, o sea, el mundo de Warhammer 40.000, pero sería como un juego de estrategia en tiempo real. No me molestaría, como dije ya. Solo hay que ver cuál quieres, porque hay unos cuantos por lo que vi. O sea, vi que había una tercera parte del juego, fue lo primero que encontré y me quedé así. ¿Se referirá a esto? ¿O al 2, o al 1, o al otro, o al otro? Entonces me tienes que ser un poco más específico cuando es. O sea, ¿entiendes? Es como la secuela, ¿eh? Pero le ponen el mismo nombre al juego y en vez de ponerle un 1, un 2, un 3 atrás, al lado, lo que te hacen es poner Resurrection. Y entonces te quedas así y dices, ajá, morimos en el primer juego y estamos resurgiendo en el segundo. Está raro. Tienen que dejarme un poco más preciso, mis niños. Nombre completo, por favor, para yo. No, o sea, no es algo malo, pero imagínate ahora que yo hiciera la serie simplemente porque tú me la pediste. Entonces mañana tú empiezas a ver y me pediste, no sé, la tercera parte de la saga y yo me encontré el 3 por ahí, la primera parte. Y fue el que compré o fue el que me dieron gratis o yo qué sé, ¿entendés? Y automáticamente ya estoy jodiendo del día, ¿entendés? Ya estoy haciendo lo que no me pediste exactamente, ¿entendés? Entonces intenta ser lo más preciso que pueda. Cuando me pidan esas cosas, porque hay varios, como dije... De esa saga. Y si simplemente me lo dijiste así porque quieres que juegue cualquiera de ellos, también estaría bien. Yo creo que lo acepto. Solo que entonces escogería yo uno de los juegos, sí. Supongo que el que más gráfico tenga, sí. Me doy cuenta que ya, o sea, yo puedo jugar el Age of Empires, pero si lo juego por más de 2 horas, es una cosa que ya el gráfico hace que los ojos se me caigan de la cabeza. No sé, ya yo no soporto los juegos viejos, eso con mucho poco gráfico. Antes los disfrutaba muchísimo, pero hoy en día ya no es algo como que... Los puedo jugar, pero por un determinado límite de tiempo.
Pero bueno, si me respeta mi niño, no hay problema. Lo hacemos, me lo apunté y todo en la lista. Cuando tenga plan, o sea, lo voy a planear y voy a ir preparando la cosa. Entonces les aviso cuando le metemos a la serie. Todavía no sé si hacerlo en directo, todavía no sé si hacerlo en estreno. Digamos ustedes lo que prefieran, si lo prefieren. Por ahora voy a esperar, voy a mantenerme una que otra serie más en el Warhammer 3, por la simple y única razón de que me parece que a ustedes les está gustando. Yo sé que quieren ver más el Warhammer 3, pero en algún momento probar el juego, como dije. Ayer empezamos a formar prácticamente una lista. Bueno, no empecé hace unos días, pero sí, prácticamente ayer podría decirse que empecé una lista, ¿no? Bueno, a ver, una semana casi. Sí, bueno. Detallitos. Empecemos el día de hoy. Sí, cambié el nombre del clan a Clan Oda, o sea, de la facción. ¿Por qué? Bien. Eso va en conjunto con otro comentario que me han dado. Me preguntaron hace poco por qué la lista de reproducción de la serie esta se llama Oda Nobunaga, el rey demonio del sexto cielo. Digamos que es algo que yo he ido o sea, mi ejemplo es muy sencillo. Joan Bo, o sea, le puse una skin a nuestras tropas con la facción de Joan Bo de guerreros samuráis. O sea, todos nuestros chinitos aquí son al final, o sea, tienen la banderita en la espalda, tienen su espada samurái, el moñito en la cabeza, esas cosas así que son de guerreros samuráis. Y entonces quería intentar cambiarle el nombre a Joan Bo a Oda Ubunaga, pero a mí se me había olvidado que no se podía cambiar. El problema es que yo sé que una vez le cambié el nombre a los señores legendarios, pero ahora mismo ya no me acuerdo ni cómo lo hice, ni si fue un moto, ni si no lo fue, así que lo he dejado ahí bastante ahí. Pero en teoría, la facción debería llamarse Clan Oda porque fue a los que él lideró, por decirlo así. Pero en su mayoría o en general, simplemente lo mezclé porque la verdad es que no encontré ningún otro señor japonés así en la historia que yo conociera mucho. Unaga lo he visto en varios animes y en varios filmes, y entonces ya no, tengo el nombre como que en el oído, por decirlo así, y entonces automáticamente que empecé a pensar en un señor fue lo primero que me cayó. Pero para aquellos que no conozcan, simplemente búsquenlo en internet, se lo ponen a sí mismo. Ponen Clan Oda. Con eso bastaría para automáticamente encontrar información de Oda Nobunaga, que prácticamente fue el fundador. Y para aquellos que no tienen ganas de buscarlo, o de leer la información y no metérsela, y disfrutar el tema, estoy pensando ahora mismo, a ver, si le voy a recetar una serie anime, como una receta del doctor, se lo tienen que tomar si no se ponen más enfermos. Oh, Dios, una serie que esté buena, llena de entrañas y muerte, con un tipo que se llama Oda Nobunaga. Sí, porque como dije en el anime, como es un héroe en Japón, lo ponen mucho en sus animes. Y entonces yo a mí he visto más de una serie con Oda o Nobunaga o el nombre de Oda Nobunaga. O sea, haciéndole homenaje a ese gran señor para ellos ahí, guerrero samurái, ¿no? Con esa serie, la cuestión es, no sé de dónde. No se me ocurrió. Ah, mira, ya se me ocurrió. Vayan a ver la serie Drifters. Yo les voy a ver si me acuerdo de ponerles un link. Les pongo un link de la serie, ¿no? Después está ahí buscando el problema con eso. Les voy a poner la serie, o sea, el nombre de la serie para que se la busquen en la descripción. Y voy a ver si se la pongo al niño en comentario. Así la podéis ver. Está bastante, digamos que para los que tengan el estómago flojo de él, ¿no? Pero yo creo que si ustedes ven esto, no deberían tener el estómago flojo. Es bastante sangrienta, es destructiva y peligrosa y esto y lo otro, pero está buena, a mí me gustó por lo menos. Y es el tipo de serie que yo vería, ¿no? Bueno, más o menos así. Y sale un personaje, sí, es un personaje secundario, creo, pero se llama Oda Nobunaga y digamos que más o menos es la forma de ese creador del anime de ver a ese héroe del pasado de Japón y así más o menos podéis guiaros por ahí. Y sí, ese es simplemente. Voy a ver si me acuerdo de ponerlo en los comentarios. Pero bueno, empecemos una vez la serie, que estoy yéndome durísimo el tema. Ya han pasado, ya me he comido como 20 minutos. Aquí esta cháchara del día. Sin fijarme en lo que estoy haciendo. Bien, vamos a darle, vaya. Ayer. A ver, no, espérate. Sí, ahora estoy a tope, estoy todo acelerado y no estoy mirando lo que estoy haciendo de nuevo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Suministro, reemplazo de baja 0%, pero eso va subiendo mientras va subiendo también la brújula, ¿verdad? Después está la habilidad esta, amenaza de la gran muralla, los ministros, ajá. Esto es para rango de señor, reclutar los mara 1, para los jefes de caravana, ajá.
Ira del Emperador Dragón. Se aplica desgaste extremo a los ejércitos más allá de la muralla. Se desbloquea cuando la reserva de energía está llena. Ajá. Habilidad de ejército. Intervención celestial. Regiones pertenecientes a Katai. Vamos a tirar para acá, creo yo. Nos dará un poco de reposición con el tiempo. Y algunos suministros defensivos y otras cosillas. O sea, vamos a mostrarlo entero. Coste de reclutamiento menos 10, que es lo que más mayormente me interesa. Y la habilidad de ejército guerreros ancestrales, que sí te permite, si no recuerdo mal, invocar un army de guerreros. En teoría son sus ancestros los que estás invocando ahí, o sea, son prácticamente eso, pero como al final de que se acaba la habilidad de eso, hay cadáveres en el piso, yo diría que son guerreros hada que tú invocas de la nada ahí. Pero bueno, entonces nos quedamos ahí en este estado de todas las cosas, y ahora vamos a pedirles a Exoalt que nos vamos, o sea, vamos a unirnos a su guerra contra esos locos de acá. Y vamos a pedirle pacto de paz para que no nos ataque y algo de dinero por ahí. Le pedimos dinero. Me gustaría más llevarme mejor con él y tal vez lograr un comercio. Y entonces prácticamente con él protegeré la parte norte de mis territorios, que serán estos en poco tiempo. Y entonces podré empezar a dedicarme a lustre. Igual menos a la estrategia que estoy planeando ahora mismo. Ustedes saben que yo me lo intento hacer facilito. Y no tener que luchar y defender todos los frentes al mismo tiempo. Por lo menos al principio intentar defender pocos frentes. Vamos a darle al asunto. Me voy a unir a él. Con eso las relaciones suben a 16. Tenemos un pacto de paz, así que en teoría con el tiempo deberían subir un poco más. Y ahora estamos en guerra con los niños estos. Vamos a ir a pegarles para allá. Son un montón de niños de Stanage y tienen caballería, así que es peligroso. Podría ser un desastre, pero lo vamos a intentar igual. Y esto es sin miedo y para adelante. Y a ver que también nos sale. Bien, esto es una cosa que tienen que tener cuidado siempre con las unidades, con las facciones de Stanage, que ellas como que seducen unidades tuyas y entonces puedes perderlas. Pero cuando es una ciudad así como aquí, bueno, en teoría también lo puedes hacer en campo abierto. La única diferencia de hacer esto, o sea, lo que hice ahora mismo de decir que voy a batallar y no luchar la batalla al final. Ven, ahora ya no me está seduciendo a nadie, así no pierdo ninguna unidad. En campo abierto, o sea, si lo haces en un asentamiento no es problema, simplemente tienes que volver a decir que vas a atacar y ahora me va a quitar una unidad. Me quedo ahí rodeando y vuelvo a entrar. Ahí. Ven, y ya no lo está haciendo, ¿no? ¿Entienden? Es la cuestión, pero en campo abierto no puedes hacer eso porque al retirar, no, o sea, lo único que tienes, no puedes rodear al enemigo. Lo único que puedes hacer es retirarte de la batalla, ¿no? Y al retirarte se te va acabando el movimiento en campaña, por eso tenéis que tener cuidado a esa hora de hacer esas cosas. Pero en general, para que no le seduzcan unidades, simplemente rodean cuando es en una ciudad. Y si tienes suficiente movimiento en campaña, lo podéis hacer también contra un army normal. Pero no lo aconsejo, porque si te quedas sin mucho movimiento en campaña, es un poco duro después la reposición, ¿ven? Lo he hecho 3 veces en total, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a darle una buena golpiza a estos. Vamos a saquear la ciudad y ocuparla. Vamos a acabar con los imperios que tenemos para acá y tal vez un poco más. Esperamos un poco y le vendemos la ciudad a Masamundi. Y gané mejorar nuestras relaciones con él. Tal vez incluso me dé comercio por la City. Quién sabe, con suerte. Y vamos para allá. La cuestión es, estoy viendo que el mapa este no está muy bueno para nosotros luchar. Sí, porque no quiero que me rodeen con sus unidades rápidas. Slanish es bastante destructivo lo que viene siendo cogerte por el flanco. Creo que pegarme en una esquina será lo estándar. La cuestión es, ¿en qué esquina? Bueno, supongo que voy a guardar rápido. Y vamos a ir a darle una paliza igual, igual. Como mejor nos salga. Against the Celestial. Let us show them their hubris in the moments before their deaths. Cathay, with me! La verdad que había un bulto de gente de Slanesh aquí esperando para darme una buena paliza. Y algunos de mis Samurais cometieron Anakiri antes de siquiera. Antes de siquiera ver al enemigo. Solo escucharon los pasos de lejos. Y ya estaban flipando. Pero bueno, como ya imaginarán y sabrán, me dije, déjenme hacer las cosas un poco diferente. Porque, o sea, digamos que la unidad de Slanesh tienen mucha ventaja en campo abierto. Sin contar el hecho de que estaban un poco
más. Ah, no, son menos que nosotros. Impresionante, yo pensé que eran más. Pero bueno, contaban con más unidades. O sea, las tropas de ellos y la guarnición. O sea, no menos, no, menos número, pero como que más unidades por individual. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, no contaban con lo mismo que nosotros. What the fuck? No tenían. Yo creería que tenían un gambi defendiendo. Pero bueno, ¿qué más da? Más o menos así, y como las unidades, o sea, nosotros teníamos muchas unidades para enfrentarnos a ellos, pero no teníamos mucho para resistir su carga. Así que, ¿qué hicimos? Me dije, vamos a esperar a que ellos vengan. Bueno, nosotros íbamos a ir a provocarlo con los grandes logmas, lo que me salió bastante mal. Mírenlos ahí como están corriendo los niños con el rabo entre las patas. Eso no es muy honorable, mis queridos samuráis montados en logmas. Es súper triste. Mírenlos, corriendo con el rabo entre las patas. Les cortaremos sus moños para mostrarle la deshonra al resto del mundo. Pero bueno, me dije, vamos a atacar a las unidades voladoras, que es lo más así. Le dimos a una de las unidades de Furia del Caos de frente y casi la matamos, pero vinieron los otros dos y nos rodearon. Y como ustedes tal vez no sepan, digamos que las Furias del Caos de Slaanesh tienen todas las habilidades estándar de Slaanesh, que es la de flanqueo devastador. Que la entidad con este atributo duplica la bonificación de carga. O sea, me dieron 40 cada una de esas dos unidades por las nalgas a los grandes Longmay, por eso es que perdieron tanta vida. Yo al principio me quedé un poco asombrado de por qué y por cómo fue, pero sí, así más o menos fue. Y entonces, obviamente, se quedaron ahí a la espera, porque yo era el que estaba atacando, no iban a moverse, y yo me puse en mi esquinita en posición defensiva, porque la verdad no quería salir a encontrarme con ellos. Así que atraje una unidad de murciélagos, persiguiendo a mis grandes Longmay, y la eliminé prácticamente. Bueno, primero se acercaron, mis arqueros abrieron fuego. El daño fue espectacularmente alto. Y después intenté atraerlos de nuevo con mis grandes logmas. Ya que los había traído a la formación, así le matábamos una unidad voladora al enemigo. No me daba problemas más adelante. Y tal vez logramos que el ambiente enemigo avanzara por nosotros. Miren, la cantidad de grandes logmas que murieron aquí. Fue una cosa que darle la espalda a los murciélagos, esto es terrible. Yo nunca había visto a los grandes logmas pasar trabajos con Furias del Caos. Pero como fueron tres unidades, chocamos con la primera, casi la matamos. Y las otras dos vinieron y nos rodearon. El daño por las niñas fue demasiado. Simplemente la carga, nada más, tumbó la vida de los grandes logmas. Fue horrible. Pero bueno, atraímos una unidad de Furias del Caos. Demoró un rato. Y con eso, prácticamente al morir la unidad, no, mira, un poco antes. El army reaccionó antes. Pensé que había reaccionado justo antes de que. O sea, justo después de que los mataron. Los atraigo de nuevo. Se vuelven a ir, vuelvo a traerlos. Y entran en el rango de los arqueros. Si hubiese luchado con los grandes lomas, si todavía tuvieran la vida, la verdad. Y con eso mueren. Y obviamente el enemigo viene al ataque, dado que se da cuenta que están perdiendo niños. Hacen una que otra estupidez más, como la de ponerme ahí a los Cruz Infiernos delante, sin atacarnos. Simplemente los formaron ahí a los lados para cargar contra nuestros flancos. Y yo hice que mis arqueros simplemente se viraran hacia ellos. Sí, esas fueron todas las estupideces, creo, más o menos. De ahí vaya, disfruté la batalla como los dioses japoneses mandan. Coma Oda Obunaga de serie. Dios, miren los diablos. Qué rareza, loco. En eso el enemigo empieza a llegar a la formación. Al fin, después de buen rato. 9 minutos, aleluya, esperé bastante. Bueno, estuve entretenido ahí jugando con los grandes lomas, matando murciélagos, pero. Y estuvo bien. Nos acercan los crucifijos, nuevos que nuestros arqueros empiezan a focusearlos. Mientras que, bueno, nuestro menino, el león de Hades, sale a jugar. Sí, porque también que está jugando, ¿no? Está siempre ahí tirando mortales y girando en el piso y esto y lo otro. Eso es claramente jugando. Él no está luchando. Él solo quiere jugar y que le pasen la manito por la cabeza como quieren todos los gatos. Empieza a chocar el army principal contra nuestra infalible fuerza. Empiezan a perforar, obviamente, muy sencillo, sí. Empiezan a lanzar los hechizos ahí para dar apoyo y resistencia a nuestras unidades, mientras que nuestros arqueros focusean al señor y a sus unidades más peligrosas como los diablos y los crucifiernos. Pero los crucifiernos yo creo que se estaban retirando, si no recuerdo mal, en este punto de batalla. Sí, como estamos tan pegados a la salida del mapa, era inevitable que estas se escaparan por ahí. Ahí, se desprendieron al liderazgo a correr. Nuestro león deja de salir de la formación, pero es lo típico, el señor muere y empieza a sacar a nuestros onices para cargar un poco por la retaguardia enemiga. A nuestro grande no van a decir a los de atrás, ya se ganaron unas vacaciones, lo que de vida fue de nada. Mientras que nuestros valerosos samuráis mantenían ahí a los diablos del caos en su lugar, que es mil alejado de mis arqueros. Nuestros arqueros ya hacían llover una lluvia de muerte y flechas sobre ellos. Tenemos una buena paliza de distancia. Es bonito ver esto. Miren mis niños cómo luchan ahí con sus espaditas. La pasan en el hocico. En el hocico, digo, coño.
Llegan mis onis y atacando por la retaguardia, tumbándole el hielo al enemigo, provocando la retirada total de las fuerzas enemigas y empiezan a correr. Ya no se deleitan en la masacre de los niños como normalmente hacen en las unidades clanes y ahora están corriendo por su vida. En la retirada obviamente también me deleité de que mis arqueros mostraran su potencia con sus flechitas. Y así ganamos esta batalla. Ahí van los muy perros. Masacre easy. Vamos a ocupar directamente, que veo que no hay mucho dinero que llevarnos. Y aquí podríamos reclutar algo de caballería, pero la caballería catalana es más floja de lo que es. Bueno, ustedes lo acaban de ver. Los Logmans no aguantaron contra los murciélagos. Es verdad que los cogieron entre dos unidades, pero esperaba que por lo menos masacraran a una antes de que empezaran a perder tanta vida. Y los stats, o sea, su defensa cuerpo a cuerpo es... Y deja que desear con esos 39, vaya. Vamos a ponerle ahí. Es la cuestión. Bien, ustedes, el army ese que nos han regalado a los niños, vamos a ir a pegarle a los vampirillos. La cuestión es... Uy, ya les están metiendo presión por arriba. O sea, si empiezo a ayudar, creo que estaban metiendo la presión por arriba. Sí. O sea, ellos están en guerra con otro... Con otra facción. Deberíamos apoyarlos un poquitico. Sí, voy a llegar por detrás y le voy a dar una buena saqueada y metida de dedo en el trasero al enemigo. Que va a ser fenomenal eso. Oye, hay un army ahí esperándome. Pero no conocen la audaz estratagema que tengo en la cabeza. Péguense en una esquina y fuego para allá. Vamos a venderlo a otra city. Como dije, no tengo mucho interés en quedarme con el área. Simplemente quería ganar algo de dinero, algo de prestigio por aquí para allá. Y una alianza militar, como dije ayer, no me va a dar nada. O sea, empezar. Se está intentando aquí mantener la posición hasta que por lo menos pueda sacar unidades de tier 2. A veces debería empezar a atacar, pero la verdad es que me voy a quedar con la provincia esta entera, que serían este asentamiento, este de acá y este de acá. Pero los demás voy a hacer lo mismo que hice ahora mismo con estos. Los voy a ir vendiendo de a poco. Simplemente es para ir quedándome con el área y por lo menos tener una provincia y mantener el control. Quitar esa corrupción que nos está destrozando el control y por lo tanto el crecimiento, para que crezca más rápido la cosa. Es la única razón por la que me quedé con este ejército y hice la confederación. Para ganar dinerito y ayudar a los catalanos un poco en la misma Catay. Y porque me parece que si no los ayudo, ellos mueren bastante pronto en la campaña. Y entonces todo Catay estará sumergido en el caos o a manos de otra facción. Y no es que yo lo vea muy bonito, pero como dije, estratégicamente dividir el army así, o sea, dividirte así fuertemente a principio de serie... sí, yo, o sea, al principio de campaña es un poco duro. Estás luchando aquí, luchando allá, y allá no recibes nada todavía, en verdad, económicamente. Y ahora de repente me bajó la economía. ¿O la teníamos baja ayer ya? Bueno, tenemos un montón de niños, así que es normal. Bien, me voy entonces a los puntitos. No, espérense, antes de los puntitos de la economía, vamos directamente al comercio, a ver si hay alguien que quiere comerciar conmigo. ¿Que sea catalano preferentemente? No. Nadie. Bien. Tenemos una organización de confederación de 4 turnos todavía, o sea, yo creo que no va a haber un problema. Esto del caos tampoco era un problema, por eso cogí lo que cogí. Y entonces me... A ver, caravana, un turno le queda a la caravana. Y esto lo queríamos activar, obviamente, para acelerar la construcción de nuestra provincia más importante. Esta de acá de momento. La cuestión es que no parece mucho ahora mismo valer la pena acelerar el paso de esto. O sea, quisiera, si fuera a acelerar algo, o sea, acelerarlo en tal momento en el que de verdad me sirva esto. O sea, hacerlo en el momento en que yo esté subiendo la ciudad principal, que es la que más se demora. O digamos que, no sé, acabo de subir el asentamiento principal, o sea, la capital provincial a nivel 4 o a nivel 3 o a nivel 5. Y entonces puse a subir todos los demás edificios militares y económicos que quería subir. Y entonces sería un golpe, o sea, sería un buen acelerón, ¿entiendes? Sería unos turnos que te ahorras ahí fuertemente con la habilidad. Por eso es que no lo voy a usar ahora. Simplemente voy a esperar un poquitín más. Y como cabería, no quiero... ¡Pum, mata! O sea, que de ahí el tema, así ganamos un poco más de dinero. Y ahora le vendo la city a estos niños y voy por el imperio. Supongo, más o menos, será la cosa. Y con eso empiezo a tener aspecto en logística, que está bastante bien. Eye of the Emperor. Y a ti te sigo dando defensa cuerpo a cuerpo, pero la verdad es que yo no te... Bueno, sí, te uso, te voy a usar. I don't know. Voy a hacer lo mejor que pueda. Vamos a estas tiendas ocultas para que sin reponer cuando voy viajando por ahí el señor de la caravana ese.
Y por cierto, yo no me he fijado. Nosotros, o sea, nosotros entregamos un señor. O sea, nosotros entregamos un cargamento, ¿verdad? Ah, el talismán este, ok. Bien, sí, yo ahora mismo estaba contando de que dónde se quedó el talismán. O sea, único que yo tengo por ahí. Y ya lo tiene Wambo. Jumbo. Ok. Oda Ubunaga. Demos entonces el turno y a ver con qué reacciona el enemigo. Ah, verdad, no tenemos ninguno. ¡Ja! Uy, ya murieron los caballeros de Kaido, qué rápido. Dios, han muerto un montón de facciones. Uy, la caravana ha llegado, perfecto. Y me traen la placa de metal de las estrellas. Y cogió una unidad de cañones de órganos del imperio. Esos son del imperio, ¿verdad? No, los cañones de órganos son de los enanos. No es lo que lo pienso. The Emperor's Architect. Sí, estos son de los enanos. Ahora tenemos más cañones todavía. Está bien, me gustan más los de Katai. Yo sé, estoy jugando con Katai, me gustaría tener los de Katai, pero está bien. Ya no servirá, espero. Bien, a ver, ¿cuál es el camino más rápido para entrar para acá? Sí, pero no quiero atravesar los territorios de Masamundi. Después se acabaría conmigo y quiero pases con el niño. Quiero intentar no subir más hacia arriba de lo que necesito. A ver, vamos a pegarnos aquí. Y entonces el turno que viene le damos al imperio una buena paliza. Bien, la cuestión ahora es Exual. Nosotros podríamos darle la ciudad más adelante y quedarnos con ella, pero creo que si se la damos ahora... ¿Cómo se llama la city? Pico más... Él va a aumentar más en poder y va a mantener, porque me parece que si le quito yo la city esa... A ver, quiero una alianza defensiva contigo. Pero también quiero comercio contigo. Me darías ambas cosas. Tendría que pagarte. ¿Cuánto? Ah, no, sí, hijo de perra. Bien, entonces me voy a quedar con la alianza defensiva. Con la alianza defensiva, que imagino que algo de dinero ya me dará. Y con ello mejorarán las relaciones con él igual. Igual. Y si alguien me ataca, él irá a la guerra contra él conmigo. Más o menos así lo veo yo ahora mismo. Así le digo, o sea, él tiene ahora completamente. O sea, Exual también tiene su primera provincia completa. Y con eso aumentará su poder con el tiempo. Será un aliado defensor por la parte de arriba y útil, creo yo. Espero. I suppose. Los vampiritos se van a alguna parte. Ah, van a atacar aquí. Bien, entonces ahora vamos a hacer así. Aparte de estos niños, ¿con quién más tú estás en guerra? Sí, para ofrecerle unirme a esa facción. O a la guerra de esa facción. Acabar con el ejército este. Me voy a unir a tu guerra con este niño. Uy, no, espérate, estoy haciéndolo al revés, Dios. Si es que quería ver con quién más están en guerra. Voy a reventarlos ahora, vamos a hacer esto. Me voy a unir contigo a una guerra. Y tú me vas a dar una alianza defensiva de nuevo. Dame pasta, que lo prefiero, la verdad. Y yo te quito los vampiros de encima. Y hacemos un trato con eso. Bien, entonces voy, masacro el army y empiezo a ir a por las provincias y los asentamientos que tienen. Más o menos el plan que tengo en el cráneo. Bien, vamos para allá. Dios. Esto va a ser easy. Easy. Pero... van a ser con tres, con, o sea, un campo de batalla con tres entradas de estas. Que obviamente quiero usar. El problema es que, o sea, digamos que los catalanos no solo son malos a la melee, sino que son un poco lentos. Ha sido más rápido que algunas otras facciones, pero muchos de ellos tienen, como pueden ver, 28 y 30 de velocidad. Que es un poco duro. A ver, 28 los guerreros de Jade. Los piqueros campesinos y nuestros arqueros campesinos tienen 30 y 33. Pero, a ver, 31 por aquí. Sí, pero esta gente tiene unidades rápidas, unidades voladoras. Si me intento ir a defender esta área estando aquí, yo creo que mis tropas no van a llegar a cerrar el paso. Y lo que quiero hacer es que no intenten rodearme. Entonces podríamos cerrarlo aquí en tres puntos también y sería igual de divertido. O sea, hacer como que tres frentes. Y si el enemigo no se divide, simplemente lo rodeo por esos otros dos, con eso, o sea, por el frente que no me vayan a atacar. Y los aplasto en el medio. Esa es más o menos la idea que tengo ahora. Creo que va a ser divertido. Lo que creo que lo voy a hacer por aquí, porque aquí, con sus unidades rápidas, yo no voy a llegar a tiempo para cerrarles el paso e impedirles que crucen. Veamos qué tan lejos puedo poner las unidades. O sea, qué tan cerca puedo poner las unidades de estos tres pasos. Si no, lo haremos aquí. Será lo mismo. Sí, son tres pasos, es lo mismo. Sí, va a ser. Vamos a guardar rápido. Y vamos a darle una fuerte paliza a estos hijos de perra. Fight for our lives. We fight for our ancestors' honor.
Obviamente el ejército de los muertos se cernía sobre la poderosa Katai con sus garras de muerte. No sé ni lo que digo ya. Pero bueno, ¿cómo empezamos nosotros la battle? Al principio estaba, como dije, pensando en irme para acá atrás y defender aquí, que sería mejor. Pero no, el enemigo ubicó la mayoría de sus unidades rabias en dos flancos nada más. Y eso, digamos que esos puntos estaba yo lo suficientemente cerca como para impedir que se me escapasen, como pueden ver aquí. Ya que se metieron ahí de cara para ir a por mis arqueros, pero aún así chocaron con nuestros guerreros de Jade y nuestros campesinos. Otros valerosos samuráis nos detuvieron ahí y los hicieron correr. Los músicos sí fueron otro problema, sí, el problema es que no pude estar en todas partes. Y eso sí, pasaron por encima de mis unidades de infantería y empezaron a darle a nuestros valerosos samuráis aquí atrás. Pero digamos que ellos lo hicieron bien después de todo, o sea, se devoraron los murciélagos. En el punto donde más difícil estaba la cosa era en esta otra parte, porque lo que vino a por nosotros fue terrible, o sea, era un montón. Eran un saco de no muertos, eran demasiados, simplemente llovían los muertos aquí. Por eso traje al señor de nuestro army para acá, para tirar uno que otro hechizo. Y obviamente al tirar uno que otro hechizo en área, están siendo tantos, era desastroso el daño que hacían. Y la otra de nuestras unidades es empezar a cargar y dejar de defender, mientras que nuestros arqueros apoyaban desde atrás. Los no muertos empezaron a ser muertos. Miren eso, un ballet. Samuráis ahí luchando contra otros los muertos. Esto sí es una, esto sí, esto sí es una batalla de épica, de historia, ¿no? De libros, de aventuras. Vamos, mis guerreros, mátenlos a todos. No dejen ni a uno con vida. Ay, empezamos a quemarlos bastante bien ahí con la magia del dragón, que no estuvo nada mal. El daño en área fue precoz porque estaban ahí todos reunidos. Empezaron a perder terreno el enemigo en el flanco derecho y en el centro también. Algunas unidades empezaron a correr para afuera para ir directamente por mis arqueros y apoyar aquí, porque se dieron cuenta que nuestros arqueros estaban haciendo demasiado daño. Y al final logro quitarme en uno que otro punto las unidades encima y empiezo a ir a dar refuerzos al otro lado. Y envía arqueros para allá, dado que la infantería de hoy estaba ocupada, pero como se pueden fiar, la diferencia es demasiado grande. Demasiada poca vida y para colmo tenemos más unidades, o sea, no iban a poder hacer absolutamente nada. Nuestros arqueros empiezan, bueno, le doy refuerzos a los arqueros ahí para que se ocupen unos guerreros de Jade, pero estos niños dejan de perseguir a los vampiros de esos murciélagos y no sé por qué. Y le tiramos con un fueguito. Emitemos una de vela, nada de flechas, mientras que por aquí el enemigo más o menos nos rodeó porque logró abrir un poco el cerco. Pero traje a los arqueros, ellos dieron apoyo y se acabó el rodeo. Los lobos llegaron hasta aquí un poco, bastante mal que estaban, porque todavía tenían unidades por allá luchando con la infantería. Simplemente dice que mis arqueros se viraran y mataron a los pocos que llegaron aquí. Y cuando nos volvimos a virar para adelante, tiramos uno que otro hechizo más. Y empezaron a los muertos ser muertos y quedarse como tal. Miren este como está luchando ahí. Dios. A ver, lo podemos ver. ¿Dónde está? Mírenlo ahí luchando sin cabeza el loco este. Mira, todavía está luchando ahí. A mí me encanta eso de los no muertos, ¿no? La animación. Este también está sin cabeza ahí, luchando ahí. Una locura los locos estos. Sin cabeza, mírenlo ahí defendiendo contra nuestros valerosos samuráis la frontera. Y así fue esta batalla, mis niños. Mueren los niños, muere el señor y ganamos la battle. Sí, mucho problema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo experiencia cogemos? Reposición. Reposición no me hace falta. Dinero me podría hacer falta. Y esta niña subió dos niveles, Agua el dinero. Y no íbamos a atacar este turno. Triste, pero cierto. Entonces avancemos a todo lo que vaya. Sí, porque quiero evitar que estos niños me quiten la ciudad que tengo delante. Un poco, tengo un poco de susto de eso. Sí, porque ya. Digamos que podrían llegar a quitarme las provincias que deseo tener. O sea, las provincias que quiero formar de Katai. Y como ya le vendí los asentamientos que ya no me interesaban, ya no tengo nada para que, digamos, que intercambiarse si me los cogen. Y no sé, otras facciones de Katai podrían verme como un traidor si yo me pongo a atacarlos. Para recuperar la provincia, obviamente, ¿no? ¿En qué tenemos aquí? Ingresos, ajá. Y este edificio que nos da puntos de relación obtenido. Relaciones diplomáticas con la Gran Katai. Ajá, rango del señor a reclutarlo más. Dos. Toda la facción, ingresos más 10 de provincia local. No está. O sea, esta gente tiene un edificio ya que por sí, o sea, es, a ver, este. Estos niños no tenían un edificio que subía rango a los señores. Me parece que ellos tenían un edificio X que le subía rango a los señores directamente militar que ellos pueden crear en cualquier facción, ¿eh?
Sí, en teoría deberían. Yo creo que sí, esto es para reclutamiento global. Ajá, desbloquear reclutamiento de héroes y capacidad para héroes alquimistas. Línea de visión en campaña. Capacidad de héroes a gastromantes. Desbloquear reclutar. Ajá. Esta gente no tenía nada para mejorar el rango de los señores. No tenía ningún edificio. A ver, rango de los señores o los héroes que tú reclutas. Eso es tristísimo. A ver si tenían algo. No deberían tener algo. Son edificios de los que tú subes y entonces empiezan a darte rango a los señores, a los próximos que tú vas reclutando. Pero bueno, parece que no. ¿Qué más da? Sí, risa me da. Entonces. Vamos a dar el turnito, creo yo. No me queda mucho que yo hacer por aquí o por allá. Ah, mira, subir esto para empezar a sacar ballesteros. Deja de. Y los ballesteros, deja de. O sea, yo siempre lo he dicho. A ver, a ver, a ver, el ejemplo de siempre. Porque mis amigos a mí me insisten, por lo menos, que cuando tú sacas a estos, libras la batalla mejor. Y en mi opinión no es así. O sea, ustedes vieron cómo yo voy a jugar con caballo. Yo mayormente planeo jugar a la defensiva, dejando a la infantería adelante. Rara vez voy a ir al ataque o lo voy a evitar. A veces se puede, a veces no. Rara vez lo haré. Simplemente porque, o sea, lo mejor de nuestra facción es el rango. Increíble rango que tienen algunas de nuestras unidades de proyectil. O sea, miren esto: 274, 75, digo. Y está ahora mismo bufeado, parece, por alguna razón. O sea, es imposible. O sea, lo que te meten de balas antes que tú llegues a ellos es tremendo. Es exagerado. O sea, ellos pueden reventar una unidad enemiga antes de que siquiera lleguen a tocarlos. Y si tú le pones una unidad de infantería que los protejan, les das más tiempo para disparar. Y entonces lo que llegan a hacer de daño es atroz. Es exagerado. Y entonces tú le sumas uno que otro cohete incendiario, gran cañón y ya. Lo que llueve para allá cuando el enemigo intenta acercarse es una lluvia de meteoritos terrible. Y entonces es perfecto, es perfecto. Pero el problema está, o sea, mis amigos siempre me insisten que debería usar ballesteros de jade con escudos. ¿Por qué? Porque, o sea, tienen 8 más de defensa cuerpo a cuerpo. Y si no recuerdo mal, ¿había alguna habilidad? No, no, habilidad no tienen ninguna. Y pero tienen, o sea, son unidades de proyectiles. Las voy a tener detrás de mis tropas protegidas. Voy a intentar evitar a toda costa que ellos luchen a la melee. A toda costa lo voy a intentar hacer. Y entonces, ¿para qué? Entonces, si van a empezar, estos niños cuestan más. Unos 12 más que no son, parecerán no mucho, pero con el tiempo, tú no sé, si tienes 3 unidades de ballesteros, empiezas ya a ser 36. Y si tienes 3, 4 armas, empieza a hacer una enorme diferencia. Y esos niños no van a luchar jamás a la melee. Tienen el mismo, a ver, tienen el mismo alcance de 160. Y tienen el mismo daño a distancia de 18. O sea, no tiene sentido. Para mí nunca. No, 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 yo no lo voy a discutir con nadie. Yo, para mí eso no tiene sentido. Ya está. O sea, lo he discutido tantas veces con mis amigos que cada vez que juego con Katai saco el tema, porque es que es una cosa que. ¡Coño, que no, viejo! ¡Ay, cómo joden cuando quieren! Bien, a ver, tenemos el Jin subido, ¿verdad? Y queremos que siga subiendo para que me dé más crecimiento aún. O sea, ahora me está dando un más 10 y el coste de construcción se ha reducido un 5%. Pero si logramos llegar a 3 puntos del Jin, me dará más 20, o sea, 10 más de crecimiento. Y 5, o sea, menos 5, pues menos 10. Pero en total un menos, o sea, en total un menos 10, pero más otro 5 menos por ciento de coste de construcción, que va a estar bastante bueno eso. Así que vamos a meterle a otro edificio de Jin de crecimiento. Nos aumentará el crecimiento, los ingresos. Amonía más 1. Y cuando este edificio suba, haremos exactamente lo mismo. Y acá. Quiero seguir haciendo crecer esto, pero no puedo. Tendríamos que poner otro edificio de Jin, pero ninguno de estos da crecimiento directamente. Pero si aumentamos el control, podríamos recuperar crecimiento también, que eso también estaría bien. O sea, lo mejor tal vez sería construir algo militar o seguir yéndonos por esto. O sea, irnos por la construidora. En teoría, necesito 2 excedentes de población para tener. Para tener esto al 3, o sea, para poder subir al asentamiento principal. Así que creo que esto sería lo más práctico, en mi opinión. Solo que, obviamente, si pongo otra cosa, o sea, algo militar, por ejemplo, como esto, o como esto, podría sacar unidades más pronto. Pero vamos a irnos por esto, para mejorar simplemente el control, y así automáticamente el crecimiento de la provincia subirá. Y lo podremos subir a futuro más rápido. Y ahora, cuando yo le quite todos los territorios a los locos, esto,
tener una provincia aquí creciendo a todo tren. Más o menos así lo veo yo. Bien, entonces, tú te vas a quedar ahí parado. La caravana ha subido de nivel, sí. Evitar emboscada, importante. Bueno, la verdad es que necesito un poco de liderazgo para que las tropas no salgan corriendo al primer golpe que le dé el enemigo. Me voy a marcar el paso y presencia inspiradora, por la misma razón. Bien, entonces, puestos avanzados. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Por qué? La verdad, la facción de Exota la necesitaré por bastante tiempo. Tal vez sea bastante útil meterle una cosa a esta. Incluso reclutaríamos unos cuantos mercenarios. O sea, siempre lo digo, yo no, a mí no me gusta reclutar mercenarios, a veces me gusta evitarlo. Pero lo vamos a hacer esta vez. Para asegurarme confianza y entendimiento con los hombres altos. Simplemente porque de verdad que va a ser duro si cada uno tiene que estar luchando en tres frentes al mismo tiempo. O sea, pues sí, ya es un problema, pero... Como digo, Katai no es muy fuerte de la melee. Y si ustedes juegan mucho con ellos saliendo a buscar al enemigo, o sea, no digo que vayan a ser derrotados, simplemente digo que... tendréis más bajas, nada más ponerlo así. Eso es diminutivo de que podríais perder la campaña. O sea, perder una batalla sería duro. Bien, a ver, regresar a nuestras caravanas. Y aquí tenemos un señor nuevo de una caravana ajena, porque... Ah, por la confederación, sí. Para aquellos que no lo sepan, cuando tú te confederas con otro niño de Katai, te dan la caravana de este niño. O sea, de esa facción a la que confederation. Esta es la caravana, ¿verdad? Lo que no me gusta mucho lo que tiene. Vamos a mandar a la otra nuestra que reclutamos recientemente. Y bueno, a ver, nosotros llegamos a esta ciudad de aquí y a esta de aquí. Sí, porque estoy mirando ahora más por los objetos únicos que me van a dar esas provincias y esos asentamientos al llegar ahí. O sea, estas dos me dan dinero, bastante incluso. Tal vez deberíamos tirar para allá. Sí, porque el problema es que también necesito el dinero para mantener el crecimiento a flote. Pero me gustaría ir, como dije, visitando ciudades que no conozco. Pero miren, esta tiene 5 turnos y me da unos 3.000. Podemos ir para allá, que eso jode, ¿verdad? Habría que echar. Nosotros hemos estado en total de 2 ciudades y fueron estas dos, si no recuerdo mal. Por aquí hay... O sea, tienen que fijarse que también hay una amenaza general, eso no lo conté. Pero el problema es que yo las ignoro porque... O sea, a veces la amenaza está altísima y no te ataca a nadie. Porque es una cosa que viene con porcentajes y viene con posibilidades. O sea, puede que pase, puede que no. Pero bueno, han visto también que en esta serie ha pasado bastante a menudo. Es a veces doloroso. Pero a veces no veis que una caravana es atacada en todo el viaje. Es a veces. Bastante poco, pero así pasa. Bien, entonces, yo creo que vamos a dar el turno y concentrarnos mayormente en los asentamientos, en las capitales provinciales, para hacer las clases que son joder para arriba. Diplomáticamente, ¿cómo vamos? Hay unos vampiros para acá, que no me interesan. Y estos niños que quieren pases, sí, después que los reventé un army, imagino que van a querer pases, pero too late. Sí, ahora no va a haber pases, ahora habrá guerra. Aunque yo se las declaré a ellos, pobrecillos. I represent the heart of Cathay. Hola, Mazamundi, señor de la facción sexual, ¿qué querés? Que me una a esa guerra. ¿Y qué me darías tú? Es la pregunta, porque los 500 eso la verdad que no me convencen, mi chiquitín. Obviamente podríamos mejorar las relaciones contigo, pero si tú no los liquidas a ellos, yo voy a tener que subir hasta allá. Y la verdad es que quiero quedarme aquí a medias con el imperio. No quiero tener que subir hasta China. Quiero aquí, quedarme aquí. Aquí. Ya está. Yo no quiero subir para allá. ¿Cuánto? No sé yo. ¿Y si te damos dinero? Ah, la 2000 y pico. Serás hijo de perra. No me está dando mucho, vamos a esperar un turno o dos a ver si me lo pide de nuevo. Yo digo que no es muy a menudo, pero es una cosa que sí lo es, ¿eh? Esta vez automático, yo creo que no va a haber tantos bajas, ¿verdad? O sea, tiene más nivel el señor, sí, un montón de bajas, genial. Entonces vamos a reponer. De todas formas, en teoría, como dije, ellos reponen por ahí. Mientras más batallas vayan llevando a cabo, más niveles cogerá el señor. Es el señor de caravana. Y eso significa que entonces yo podré subirle más la reposición,
que pueden tener. O sea, desgaste, menos 25 de las bajas sufridas por todo tipo de desgaste. O sea, todo tipo de desgaste. O sea, empezarán a dejar de tener desgaste con el tiempo. Y reemplazo de bajas aumentado. Significa que tendrán menos desgaste y más posibilidades de reponer sus tropas cuando anden por ahí. Es útil esto. Así que vamos a ir aprendiendo las tiendas ocultas. Bien, entonces, vamos a empezar dándole una buena paliza a los vampirillos. Ah, vaya. ¿Hay algo para saquear aquí? No mucho. No hay mucho ahí para saquear. Pero está bien, lo voy a ocupar igual. Bien, no me interesa mucho la provincia, así que posiblemente te la venda. Vaya, te lo voy a vender. Pero voy a esperar un poquitico, que te veo avanzando con ganas. Y me estás asaltando, hijo de perra. Ah, estabas asaltando a los vampiros y también estás asaltando a mí. Ah, ok, lo puedo entender. Voy a como que entenderlo. Ah, reclutar unos cuantos arqueros, porque me parece que esos niños, cuando se den cuenta del army que viene por ahí, van a empezar a correr de mí y van a terminar viniendo acá. Y entonces, no que me moleste, pero podría llegar a ser un problema. ¿Crecimiento aquí mejoró? Sí, pero primero tiene que mejorar un poco el nivel de control. Ahora está en más 3, o sea, pronto estará aquí. Y eso entonces significa que el crecimiento, la visión y el coste de reclutamiento resolvían. Ok. Sí, hay que ir viéndolo todo para que te vaya ayudando todo un poquitico. Bien, el imperio está ahí. Y le voy a dar una buena sacudida. Tienen guerra con un montón de gente. ¿A mí me molesta? No, no os interesa. No, vamos a ir a pegarle y sí, y ya está ahí. Vamos ahora a Yambo de carnada, si hace falta. Tú tienes guerra con el culto empresario y con los otros bobos. ¿Os interesa? O sea, le podemos pedir ayuda ahí a alguien para que me dé dinero por eso. Sí, me he dado cuenta que unirme a alguien que esté en guerra con ese otro alguien te da puntos no solo de sino también te da algunas ventajas que otra cosa. Vamos a darle esto a la loca esta y pedirle algo de dinero. No me va a dar mucho. Bien, entonces vamos a ver si los Nosca estos nos dan algo de dinero por ello, pero podría joder un poco las relaciones con el otro, ¿verdad? De todas formas, no es un pacto de alianza lo que nosotros estamos haciendo. Es directamente un pacto. Él me da dinero y yo le declaro la guerra a esos niños. Así que creo que no me va a bajar las relaciones con Masamundi si yo hago eso. Creo. No bajó. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a ir a darle a esos condenados ahí en su primera city. Y después le ofrecemos a Masamundi aliarnos contra él para contra los Nosca. Es lo que les digo, Oda Nobunaga, o sea, Joan Bo es un gran administrador de red de la política de los Siempre consigue un centavito por aquí, un centavito por allá, y entonces al final tienes un montón de centavitos y haces un montón de locuras con eso. A ver, ¿cómo será el mapa? Contra el Imperio. No tienen unidades rápidas, así que podríamos enfrentarnos en campo abierto, creo yo. Lo que nos superan un poco en número, pero nosotros lo superamos en belleza. Sí, nosotros somos hermosos samuráis, ellos son perros europeos que salen debajo de la tierra. Así que vamos para allá. Vamos a mover el pelo en pecho, samurái. Vamos para allá. A darles. Dare stand against us. Against the celestial. Let us show them their hubris in the moments before their deaths. Cathay, with me. ¿Cómo completamos? Oh, llevamos a cabo esta masacre. Sí, fue un poco más raro de lo que me esperaba. Digamos que es verdad que nuestro army superábamos al enemigo en número new. Nos superaban unos 700, pero nosotros teníamos la calidad de nuestra parte, más o menos. Sí, porque el enemigo también tiene algunas unidades de tier 2. Es un poco peligroso, pero quería evitar que tuvieran la ventaja del terreno. Recuérdense siempre que al subir una loma tú eres más lento y al bajarla eres más rápido, por lo tanto se bonifican algunas cosas como la velocidad y tu carga y el daño que llegas a hacer y pam pam pam. Y no tenía muchas ganas de que me metieran una carga frontal con todo esto contra mi infantería, porque algunos, o sea, creo que la íbamos a pasar mal. Un daño iba a ser precoz, demasiado alto tal vez. Uy, lo siento, mi niño. Y teníamos otro problema, era que los arqueros, o mayormente los ballesteros del imperio, tenían más alcance que nuestros arqueros. O sea, nuestros arqueros iban a tener que acercarse más a ellos para poder disparar, y esos ballesteros obviamente iban a abrir fuego contra nuestras unidades a distancia. Así que me formé aquí,
más o menos a los pies de la montaña para que el enemigo no pudiera cargar tan fuertemente desde encima de nosotros. Y envío a Yuan Bao, vaya. Lo convierto en dragón, lo envío un poco para allá, empiezo a esquivar unas flechitas que otras. Sabía que lo mejor objetivo para él era el señor, porque eso iba a provocar que el army entero enemigo me atacase. Mientras que algunas de sus unidades obviamente iban a estar concentradas en Yuan Bao. Sabía que era muy peligroso porque te pueden matar a Yuan Bao. Pero ahí es donde viene la cosa. Yuan Bao es un dragón. Y cuando lucha, hace muchísimas animaciones de batalla y se mueve de acá. Y, así mismo como ustedes lo ven ahora, y muchas flechas ni siquiera le dan. Y entonces, para colmo, al golpear al señor, como pueden ver, se mete en el bosque con él. Obviamente sabía que, aunque muchas unidades le estuvieran disparando, no le iban a llegar a dar. Porque simplemente estaba el bosque y Yuan Bao no para de moverse. O sea, fíjense. A ver, pensamos. Quitar la maleza de los árboles y... Mírenlo ahí, atacando al señor, la cantidad de vueltas que el niño da. Es verdad que de vez en cuando le dan, pero miren, todas las flechas en vano. ¿Entienden? Esa es la cuestión. Y ahí es donde está la cosa. No le dan al niño, los árboles lo protegen y puedo matar al señor tranquilamente. Y supuse que al hacerle daño con Yuan Bao a ese niño en algún momento, iban a venir. Aunque Yuan Bao para luchar a la melee yo creo que es mejor dejarlo en forma humana. De transformarlo en humano, simplemente lo puse en dragón porque necesitaba que sobrevolara las unidades de infantería enemigas para poder atacar al señor, ¿entienden? Y con eso, obligar al enemigo a bajar la loma y venir a enfrentarse aquí en un terreno más igualado para mí. Y de paso, enviar a nuestros niños, entonces, a por esos arqueros del enemigo que estarían formando todavía cuando les metamos la carga. Pasó el rato, pero bastante rato. El enemigo ahí se puso muy nervioso, fíjense, formando aquí para allá. Súper nervioso, se volvieron locos. Mientras que Yuan Bao hacía pedazos a su señor, a su general al mando. Y mírenlos, mírenlos. Y en eso me digo, coño, pero me lo están haciendo muy fácil, no están reuniéndose en un punto. Así que empiezo a traer al león de Jade y empiezo a traer a todo mi army. Fue una cosa que, o sea, me tomó un poco de tiempo porque el enemigo, como pueden ver, está formando todavía a darme cuenta. Pero como que se reunieron en un punto y dije, ok, es hora de entrar ahí. ¿Dónde está el león de Jade? ¿Ya lo subí? Me parece que estaba por aquí. ¿Dónde está? A mí no hay todavía. En algún momento le di la orden de subir. Se formó el reguero. El general vuelve, o sea, el señor vuelve a huir de Yuan Bao. Las tropas se reúnen ahí un punto. Y Yuan Bao obviamente tengo que darle repetida a veces la orden de vestir a ese señor de ir. Pobre su madre, porque no para de correr. Yuan Bao se echa uno que otro del imperio, así es inevitable. Es un ataque en área que eso es doloroso para nosotros. El problema es que el señor parece que estaba intentando ocultarse de Yuan Bao y se estaba como que metiendo dentro de sus unidades y más, todo el army enemigo dando vueltas de aquí para allá y reubicando la formación y yo no sé qué más. Se metieron 3 horas ahí, pero bueno, fue divertido verlo. Se tuve a Yuan Bao ahí devorándose uno que otro mientras persigue al señor. El señor ahí montando el caballito. Pobrecillos. Como vuelan. tienen que acordarse también que los que caen de una altura muy grande y la caída los podría llegar a matar. Es como un bonus. Ahora trajimos ahí al león de Jade. Y me pusieron unos alabarderos para intentar evitar que el dragón dejara de atacar a barqueros. Pero era lo que lo había traído, ¿no? Para atacar aquí las unidades enemigas que estaban concentradas. Doy la orden a nuestras tropas de empezar a avanzar, sí, empezar a subir la loma. Y es cuando obviamente las tropas del imperio empiezan a bajar. Pero como estaban tan mal ubicadas y tan mal formadas, fue una cosa que los pude rodear en parte y hacer que nuestros arqueros alcanzaran a esos arqueros enemigos. Fue más o menos bastante beneficioso. Y ambos siguió persiguiendo un poco más al señor hasta dejarlo bastante mal en vida. Y después me dije que el león se ocupe, ¿eh? Sí, que va a ser un poco más rápido. Y ambos ahí con sus volteretas inmortales. Empiezan a cargar las tropas del imperio, pero como estaban tan desorganizadas, no lo pudieron hacer muy bien. Así que el daño fue mínimo. Justo lo que quería, era parecido a lo que quería al menos. Algo así. Mientras que nuestros arqueros daban apoyo. Mira eso, qué lindo. O sea, caballeros imperiales ahí contra lindos samuráis. Qué hermoso. Pero bueno, empieza a ser que nuestros arqueros ayuden un poco, mientras que nuestras unidades voladoras y nuestros onices empiezan a entretener un poco a los ballesteros. Y impedir que disparen los condenados. Y Yuan Bao también se sumó a la punta. Nuestro león persiguiendo ahí al señor. El señor corría de aquí para allá, mirenlo. Y muere por un... ¿Qué hace mi Lorna? Yo pensé que el león de Jade lo había matado, pero no. Así que un Lorna le dio lo último. Empieza a caérselo, obviamente, con la muerte del señor, el liderazgo al enemigo.
esos perros corren como imperiales, o sea, rápido. Mientras que nuestros guerreros del clan Oda los persiguen y les dan una buena. Mi nombre es Oda Unaga, hijos de perra, los mataré a todos. Sin dejar rastro de que alguna vez existieron. Y así se empiezan a disipar las fuerzas del imperio, mientras que mis niños los persiguen y acaban con lo que sea de ellos. Divertido, divertido. Y siempre es muy bonito ver a los samuráis ahí perseguir y hacerle trozos la espalda a un soldado enemigo, oye. ¡Qué desastre total! O sea, yo esperaba que los imperiales pobos hicieran las cosas de otra manera, pero no. Saqueamos. Es una cantidad que valga la pena. Esperaba que los imperiales bobos eso abandonar. O sea, no quería enfrentarme con ellos estando de cara. Uy, se acabó el tiempo. Bueno, no pasa nada. Lo que quería decir era que los imperiales eso no superaban fuertemente el número. Y para aquellos que no lo sepan, las unidades imperiales, o sea, los ballesteros, las unidades de tier 1 de esta gente. Vamos a hacerlo de otra manera. Entrar así y seleccionar. ¿Dónde están los condenados del imperio? Aquí están. Los ballesteros, esos de tier 1 que ellos tienen ahí. O sea, estos, bueno, yo creo que son los de tier 2. Estos son de tier 2, ¿verdad? Ya cuentan con unidades de tier 2. O sea, es lo mismo, casi. Y aquí ya los de aquí atrás son los que valen más puntos, así. Pero bueno, en sí tienen 160 de alcance. Y mis arqueros campesinos japoneses tienen solo 140. O sea, si atacábamos, o sea, teníamos la ventaja del terreno. El enemigo tenía totalmente terreno a su favor. Estaban encima de una montaña. Y si yo iba por ellos a atacarlos, sus unidades iban a cargar desde arriba contra las nuestras. Sus unidades de proyectiles iban a dispararnos mucho antes de que mis unidades siquiera estuvieran formadas para empezar a responder al fuego y devolverlo. Y me dije, vamos a hacer que vengan a por nosotros, pero vamos a pararnos ahí un poco al pie de la montaña para recibirlos de cara, de igual a igual, ¿no? Y de paso también que nuestros arqueros alcancen a sus arqueros enemigos. Y entonces, ¿qué pasó? Yo esperaba que en algún momento todo el army empezara a atacar a Yuanbo, y, o sea, dos o tres unidades empezaran a ayudar al señor, y que el resto se virara para contra mi ejército. ¿Qué hicieron? No, se quedaron ahí mirando a mi ejército de lejos mientras que yo masacraba, o sea, Yuanbo masacraba a su... a su señor. Obviamente yo sabía que iban a hacer que sus ballesteros se viraran contra Yuanbo, pero la cuestión es, o sea, como tengo experiencia con los dragones y sé claramente que Miaoyin y Xiaoming, o sea, con los que he jugado ya. Mentira, Xiaoming he jugado. Miaoyin sí he jugado. Es que Xiaoming, cuando tú juegas el Reino del Caos y confederas a alguien, después yo no me acuerdo si la facción le pertenece a este señor legendario o al otro, la verdad. Es donde yo me pierdo siempre y es donde no quiero decir nada, porque entonces les miento, porque ya ni me acuerdo de cómo fue. Si confederé a una... O sea, me acuerdo que la primera serie que subí de Warhammer era con Katai. Y fue en el Reino del Caos con Miaoyin. Así que Xiaoming se confederó conmigo. Ok, yo creo que así está bien dicha la cosa. Y cuando ellos se convierten en dragón, ellos empiezan a... O sea, hacen toda la animación esa de movimiento, de dar giros en el aire y atacar al enemigo con la cola y darle una mordida y yo no sé qué más. Y se mueven muchísimo los dragones, eso en la batalla. Sabía que los arqueros esos, o sea, los ballesteros imperiales esos no le iban a dar ni un tiro al niño. O sea, le iban a ir dando. Pero también como habían árboles, sabía claramente que entre los árboles y la animación esa que hacen los dragones al luchar, no le iban a dar casi. Efectivamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades se viraron contra él. Y después dejaron algunos de dispararle simplemente. Y él se ocupó del señor ahí hasta que dije, ok, voy a acercarme con mi army. Voy a subir un poco la loma en la que están, porque si no, esto va a terminar antes de empezar. Y me dije, déjame subir un poco la loma, porque va a terminar la batalla demasiado pronto. Y efectivamente, mis tropas empezaron a llegar. Y entonces fue que los imperiales decidieron atacarme. Un poco estrellativo la cosa ahí en toda mi cara. Pero bueno, mis niños, hoy hemos acabado unas cuantas batallitas más. Estamos progresando en ambos puntos. Estamos progresando en Lustria y estamos progresando en Katai. Tenemos una provincia que no voy a mantener mucho. O sea, no voy a defender mucho. Si el asentamiento este no me interesa. Lo único que me interesa es tener un army aquí sin tener que reclutarlo en global, que era lo que más me interesaba a mí. Y ir a por estos asentamientos para quitarme la corrupción vampírica de encima de una fucking vez y acelerar el crecimiento. Acuérdense que los asentamientos, aunque estén en nivel 1, también ayudan en ingresos, en este, o sea, en el caso de Katai, ingresos y capacidad de investigación, añada de murallas, que si esto, bueno, esta es la capital provincial, pero ustedes me entienden por dónde voy. Mejor tener la provincia uno mismo y también tienes entonces el decreto para ayudarte a crecer un poquitico más rápido.
Entonces, ese es el kick. Por eso fue la mayor razón. Porque ella me dice: si confedero a esta gente, me quedo con el army ese que tienen ahí y puedo vender las ciudades. Y me quedo solo con la provincia que me interesa. Y en algún momento esos niños de Dofus, si todavía están con vida, van a confederarse conmigo. Y entonces me quedo con una provincia aquí. Empiezo a sacar armies aquí y ayudo un poco a las facciones estas de Kadai a que se expandan. Le voy dando los asentamientos. Mejoro mis relaciones con Kadai. Se expanden ellos solos. Y en algún momento metemos Confederation. Más o menos así lo veo yo. Solo que tengo un poco miedo de momento hacer pactos y alianzas militares con ellos, porque como no tienen la fuerza, y yo tampoco, ahora mismo confederarme con ellos significaría que tendría que ponerme a defender todo esto, lo que yo les di a ellos, más lo que tenían, de todas esas facciones que me declarasen la guerra en ese momento. Y la verdad que no quiero meterme en eso. Al menos no todavía. Si yo tuviera un army, como dije, de unidades, enteramente de unidades de tier 2, cual yo me enfrentaría a cualquier ejército, no importa cuántas unidades de tier 3 tengan ni cuánto sea el número. Bueno, si son ya dos armies, todavía creo que podría. Y un tercero, seguro lo logro, pero con bajas. Si es que, como dije, Kadai, su fuerza de la melee es cero. Tiene muy, o sea, mire, fíjense en estas unidades de campesinos: 24 de defensa cuerpo a cuerpo. De una unidad de tier 1 es esperarse. Y entonces también el nombre de ese, piqueros campesinos. Pero, ¿entienden a lo que me refiero? Tener unidades de tier 2 ya es algo. Pero de unidades de tier 3, de tier 1, justamente es una chest. Una chest grandísima. Pero bueno, mis niños, hoy dejamos la serie aquí. El capítulo 3 se queda aquí. Mañana lo que planeo hacer es muy sencillo. Voy a reventar al Imperio Este. Posiblemente acabe con los Reinos Oro, esto, porque están dentro de la provincia que quiero terminar de igual. Sí, quiero que esta sea mi segunda provincia. Y después empezarme a virar para abajo y dejarle todo esto para arriba a Masamundi, al menos de momento. Tengo que reventar al Imperio aquí. Tal vez me den pases, pero eso es poco probable. ¿Cuáles son las relaciones del Imperio con Masamundi? Relaciones, actitud Asia. Se están llevando mal. ¿Por qué? Porque tienen una guerra conmigo. Y con el culto del placer. Entiendo. Yo les voy a seguir dando hasta quedarme con la provincia. Tal vez les dé aquí también. Para simplemente tener más puntos todavía con Masamundi. O sea, con la facción de Exodus. Y le vendo el asentamiento también. Porque como dije, esto me interesa. Pero ya de ahí para allá. O sea, de las junglas de Pajualaxa. De ahí para allá no me interesa nada de momento. Me voy a concentrar totalmente en Lustria. Aquí abajo, mientras voy progresando con mi facción, mis asentamientos y mis armies. Y después seguiré para abajo, expandiéndome fuertemente. Iré hacia los territorios del Caos del Sur. Y supongo que empezaré a subir por el viejo continente. Pero bueno, mis niños, ese ha sido el capítulo número 3. Más nada que decirles por hoy. Nos vemos tomorrow, mañanita, mi gente. A ver, vamos a poner en papita para que lo vean. Y chao, chao. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse. Y denle a la campanita para que YouTube los mantenga informados de todo lo que suba. ¡Hasta mañana!